Desde la Sierra de Gredos hasta las llanuras de la Moraña, pasando por los valles del Tietar al Bercho Corneja. La provincia de Ávila cuenta con valiosos parajes naturales, cuya explotación turística puede reportar importantes ingresos económicos que ayuden a mantener estos paisajes, sus gentes y sus tradiciones. De esta manera nace el primer foro de turismo de naturaleza organizado por la Diputación de Ávila y por el Centro de Análisis e Innovación Turística de Ávila. Organismo perteneciente a la Universidad de Salamanca. El año 2017 ha sido declarado año internacional o año mundial del turismo sostenible. ¿no? Entonces, naturaleza es uno de los ejes sobre los que pivota la promoción turística de la provincia. El turismo es un pilar de la provincia, de la ciudad. y del turismo de naturaleza que lo hemos dejado pues como algo, eh, digamos, exquisito para este año, por esas fechas y por esa conmemoración, pues es un pilar básico para el desarrollo de, de la provincia. y un pilar básico por las muchas y buenas iniciativas que apuntó Rafael, el diputado, eh, proyectos europeos. Eh, ...iniciativas de innovadoras que sin duda van a contribuir... ...pues a atraer eh, mayor, mayor, más turistas y un turista distinto". "...que aprovechen y que saquen conclusiones... Eh, ...de esto, de estas dos jornadas de este foro que seguro... ...que entre todos vamos a tener la oportunidad... ...de sacar un rendimiento de este turismo... ...que llamamos de naturaleza a toda esta zona... ...y a toda la provincia de Ávila porque desde luego... ...la riqueza natural que tenemos en la, en la provincia es envidiable". Durante dos días, la torre del homenaje del Castillo del Condestable Dávalos, en Arenas de San Pedro, ha acogido un buen número de ponencias, conferencias y mesas redondas en las que se ha puesto en valor la importancia del turismo de naturaleza. ...del Birding, el, el tema de la observación de aves... ...o el cielo oscuro a través de un proyecto europeo... ...que tenemos en Nightlight con otros nueve países europeos... ...o incluso hemos, eh, participamos también en un, pro, un proyecto... Eh, ...del, del Poustech, el, el Mobile Tour... ...que vamos a empezar a, a trabajar con eh, vehículos eléctricos... ...bicicletas y vehículos eléctricos... ...para montar eh, bis, eh, rutas naturales en, en, el, en este caso... ...en el Parque Natural de Gredos". Un proyecto, el Mobile Tour, que se ha presentado en este Foro de Turismo. Se trata de un proyecto Interreg en el que se colabora con socios portugueses para fomentar un turismo sostenible gracias a la movilidad eléctrica. De esta manera se diseñarán itinerarios verdes en espacios naturales protegidos, comenzando por el Parque Regional de Gredos, donde bicicletas y coches eléctricos serán el medio de transporte. Ahora mismo estamos en una fase de estudio porque tendremos que poner en marcha una red de puntos de recarga, diseñar muy bien las distancias que tiene que haber en estos itinerarios para recorrerlos, bien con las bicicletas, bien con los con los coches eléctricos y en una fase previa pues de tratar de organizar todo, movilizar también a los empresarios y a la gente del espacio natural para que conozcan el proyecto y bueno, se involucren en él de alguna manera. Unas jornadas que como señalábamos ha acogido Arenas de San Pedro. que ha mostrado el Valle del Tietar como un ejemplo de turismo sostenible en el medio natural estamos hablando de todo el entorno natural que tenemos con los ríos, la fauna, la flora, todos los municipios cercanos, Arena Candeleda, Poyales del Hoyo, las Cinco Villas, el Arenal, el Hornillo, Guisando y algunos más que, que me olvidaré. Como ha puesto de manifiesto la experiencia de las rutas de BTT autoguiadas en el Bajo Tietar. Un proyecto del Centro BTT Bajo Tietar que demuestra que el turismo deportivo es una apuesta segura en lo que a sostenibilidad en el medio natural se refiere. Otro de los puntos que tiene el Centro BTT es la organización de eventos y esta, en este año 2017 hemos, hemos celebrado la tercera edición del Maratón Bajo Tietar y tuvimos 1.700 participantes. El, bueno, incluso más que lo que es el propio número de participantes es el hecho de que en menos de 12 horas eh, la gente se escribió y se cerraron las inscripciones. Entonces ahí se ve realmente el potencial que tiene eh, el deporte y en concreto la bicicleta de montaña en la zona, la zona de aquí de, del bajo tierra. Y ya ven que si una palabra ha estado presente durante estos dos días de foro ha sido sostenibilidad. Muy importante para fortalecer el discurso de la sostenibilidad, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos en los que desde diferentes ámbitos se está apostando por la protección del medio ambiente y el turismo no puede permanecer ajeno a él. Por eso Naciones Unidas ha declarado el año 2017 Año del Turismo Sostenible y por eso este encuentro es tan importante. Porque Castilla y León es uno de los motores del turismo sostenible de España. Tiene una red de, eh, eh, de dependencias vinculadas al turismo que la convierte en auténtico motor del turismo de la naturaleza. Pero el turismo de naturaleza se tiene que hacer desde el respeto a la naturaleza. Hay que tener en cuenta que eh, cualquier actividad humana genera una serie de impactos y esto tiene que ser previsto con anterioridad. en el caso del turismo, pues el turismo de, de, de sol y playa, o más bien el turismo de borrachera, no que se está implantando en algunos sitios, pues deja muy poco valor añadido desde el punto de vista de la economía y muchísimo impacto ambiental y también más recientemente impacto social. ¿no? y esto es algo que eh, bueno, pues nos parece un poco lejano en las eh, comunidades de turismo de interior. Pero lo que tenemos que trabajar no es... Eh sino en otra cosa que, que nuestro turismo sea más eficiente, más respetuoso con los valores naturales y que transmita que en el caso de Castilla y León tenemos una de las riquezas naturales mayores de la Unión Europea. Una parcela donde se está llevando a cabo una intensa innovación, como pone de manifiesto la economía circular, un modelo de gestión que se comienza ya a aplicar al turismo. Poner sobre la mesa un nuevo concepto aplicado a, al turismo en este caso, pero aplicado en general a toda la economía, a toda cualquier actividad económica que es el concepto de la economía circular. La economía circular es un salto eh, de calidad respecto a lo que a algo en lo que venimos trabajando ya durante muchos años, que es el turismo sostenible, o la economía sostenible, desarrollo sostenible. En el caso concreto del turismo, que es el motivo de este encuentro, hay que recordar que Castilla y León fue la primera comunidad autónoma que desarrolló una guía de buenas prácticas sobre turismo sostenible y, por lo tanto, ya se lleva trabajando con muchas experiencias en este campo, como la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales, donde también se han implicado numerosos empresarios del sector. Pero hay que dar un paso más, la revitalización del sector del turismo y de toda la economía en general requiere un uso muy eficiente de los recursos naturales y este es el concepto que queremos trasladar aquí, como desde el ámbito del turismo eh, hay que generar menos residuos, eh, hay que aprovechar los residuos que se generen para volverlos a la economía y generar valor añadido con ellos, por ejemplo, eh, luchando contra eh, la pérdida eh, o el desperdicio alimentario en los restaurantes y que esta materia orgánica se aproveche bien eh, en comedores sociales o bien, eh, si no se puede utilizar como alimento, volviendo al ciclo natural como materia orgánica, como abono para generar nuevos alimentos en el campo, en la agricultura. ¿no? Esto es un poco la idea de ir cerrando círculos para que la actividad económica del sector del turismo sea más competitiva, más eficiente y más sostenible. No solamente es posible que el turismo de naturaleza sea sostenible, sino que es imprescindible. No hay otra manera. Hemos visto el modelo de turismo de sol y playa. ¿A dónde nos ha llevado? Está absolutamente agotado. Nos ha esquilmado los recursos y ha creado conflictividad social. El turismo de la naturaleza tiene que mirar ese modelo y hacer exactamente lo contrario. Además, es un motor de eh, dinamización rural. La economía rural puede tener una, una, una esperanza todavía en el turismo de naturaleza. No estoy diciendo que sea la panacea, que sea la solución. Estoy diciendo que el turismo de la naturaleza puede aportar un plus al impulso de las sociedades rurales con una economía que sea perfectamente compatible con el mantenimiento y la conservación de la naturaleza. En este foro la Diputación ha querido dejar constancia de los buenos datos turísticos de lo que llevamos de 2017, un año que está superando todas las expectativas. En cuanto al número de viajeros la provincia recibió en agosto más de 13.000, el mejor dato desde 2014. En el caso de los alojamientos de turismo rural entre enero y agosto han registrado más de 80.000 llegadas. Las pernoctaciones también han registrado cifras récord, con más de 55.000 en agosto, lo que demuestra que nuestra provincia se afianza como destino de estancias de verano y no solo de fin de semana. Entre enero y agosto se han registrado más de 211.000 pernoctaciones, que además aumentan en temporalidad, pasando en media de dos a cuatro noches. Esos son los buenos datos que tenemos en el mes, en el mes de agosto, que seguimos estando dentro, dentro de, lo, de las 10 provincias con más. Eh, visitantes a nivel de turismo de turismo, eh, turismo rural dos jornadas en las que profesionales del sector y algunos futuros graduados en turismo han compartido experiencias Comenzamos este espacio de noticias con el Pleno de la Diputación Provincial, que aprobaba el Plan Ávila 2020 para elevarlo a la Junta de Castilla y León. Desde el Partido Popular han señalado que el documento llevado al Pleno es fruto de todos los interlocutores, con un carácter inédito para toda la provincia, que compatibiliza y crea sinergias entre la capital y provincia, y que se presenta como un documento serio, riguroso y con compromiso presupuestario de 3 millones de euros por parte de la institución. Justifican el intento de subir a ese tren que aporta la estrategia regional y justifica el querer protagonizar un papel relevante en esa estrategia, porque nosotros no debemos perder la cara a la realidad, tenemos más camino que recorrer que los demás más largo y además más sinuoso. Pero tras su presentación en las comisiones informativas, los grupos de la oposición han criticado al equipo de gobierno por las formas. Desde estos partidos han declarado que han tenido poco tiempo para realizar sus alegaciones y que su participación ha estado muy acotada. Presentamos unas pequeñas propuestas debido a los plazos tan cortos que se nos dieron. No se han tenido en cuenta. Han utilizado su rodillo. Hemos tenido que analizar el documento sin tiempo y, aún así, hemos presentado 11 alegaciones que ustedes dicen que se presentan fuera de plazo, cuando, reitero, no existían plazos establecidos. También se ha referido la oposición a la necesidad de financiación para desarrollar el plan industrial, financiación que consideran descartada tras las declaraciones del director general de Industria, Carlos Martín Tobalina. Dejemos esta votación aparcada, terminemos el documento con las prioridades. ...con una valoración económica, una valoración de medios económicos... ...y nos lo planteemos para llegar para los presupuestos del 2019. En las declaraciones del señor Tavalina, ...secretario general de Industria y Competitividad de la Junta... ...este miércoles pasado... Eh, ...podemos lamentablemente entender que no habrá más dinero... ...para Ávila que el que darán a Nissan. Por ser la carta de los reyes reyermagos... ...están planteando algo... Están planteando algo sin saber qué quiere o qué piensa el protagonista principal en este asunto, que era la Junta de Castilla y León. No pasará de ser una mera radiografía de la provincia. Pero que no aportará soluciones inmediatas, fundamentalmente por la falta de compromiso económico por parte de, las por parte de las administraciones. Pero también han coincidido estos grupos en criticar el fondo del documento. La crítica a las propuestas en infraestructuras o comunicaciones han sido punto de encuentro de la oposición. Es una carta a los Reyes Magos. Para Trato Ciudadano, un plan industrial es mucho más que un documento de 87 páginas en que más del 60% es un análisis previo de la situación. Análisis necesario, por cierto, pero no suficiente. Omitir los planes sectoriales de empleo, tan necesarios y fundamentales como el empleo para jóvenes, para mayores de 55 años o el empleo de la mujer rural. Obviar el presentar el plan en instituciones europeas. Cuando se habla de la, de la adecuación de las vías principales de la red regional, de carreteras de la Junta de Castilla y León y se hace mención a la AV500, carretera del Espinar, ¿nos toman por tontos o vamos a pensar que se ocultan intereses por alguna parte? Como lo dijimos en las alegaciones, ese carácter de frontera, especialmente en lo referente a Madrid, opera como una suerte de oportunidades. Pero, no, pero si no se corrige con infraestructuras, es un lastre por la falta de competitividad. Aunque desde el PP tienen claro que será el posterior desarrollo de este documento el que propondrá las medidas concretas y cómo dirigirán estas. Y eso es lo que tenemos hoy la oportunidad de reclamar a otras administraciones la apuesta industrial no de la Diputación de Ávila, sino de la provincia de Ávila. De esta manera, el documento del Plan Industrial Ávila 2020 ha sido aprobado por el Pleno de la Diputación, con el voto favorable del Partido Popular, la abstención de PSOE, Izquierda Unida, UPID y Ciudadanos, y el voto en contra de Trato Ciudadano. Treinta ayuntamientos han presentado un proyecto a la Diputación con el fin de ser acreedores de uno de los préstamos que a interés cero concederá esta institución para llevar a cabo este cambio de alumbrado por uno más eficiente que además suponga una disminución en la contaminación lumínica. Ha sido a través de la Caja de Cooperación y Crédito Local que tenemos en la Diputación Provincial, la Caja de Cooperación Provincial y de esta manera lo que hacemos es financiar a ocho años esta inversión que van a hacer los ayuntamientos y por lo tanto de esta manera lo que van a conseguir los a través del ahorro energético van a conseguir financiar. Esta medida ha tenido muy buena acogida entre los ayuntamientos que han elaborado un proyecto para acceder a estos préstamos y que deberán llevar a cabo las obras antes de que finalice el año. La Agencia Provincial de la Energía, que ha supervisado todos los proyectos, viendo que estos proyectos efectivamente son proyectos que van a suponer al menos un ahorro del 30% para todos los ayuntamientos y cumplen las condiciones y los criterios que se han marcado por parte de la, de la corporación. En total, la institución provincial entregará 830.000 euros en préstamos de 40.000 o 18.000 euros, dependiendo del municipio, a la treintena de ellos a los que se les ha concedido. En torno a 8 hectáreas de invernadero de cultivo de fresa han emprendido este año el proyecto pionero de cultivar y recolectar la fruta gracias al empeño de las dos cooperativas que están instaladas en Cabezas de Alambre desde hace casi 30 años, aunque antes sólo cultivaban el plantón. Tan interesante proyecto ha sido visitado por la subdelegada del Gobierno, el delegado territorial de la Junta y el presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Los tres auguran un presente y un futuro próspero en este ámbito que podrá generar un gran número de empleos. En el medio rural. Creemos que es importante que los trabajadores abulenses entiendan de que aquí trabajo y que pueden venir a pedir trabajo porque desde luego seguramente que encontrarán las puertas abiertas por parte de estas dos grandes empresas, de estas dos grandes cooperativas que desde luego están haciendo un trabajo excelente. Y de forma más breve les contamos que el presidente de la Diputación plantea flexibilizar la ley de estabilidad presupuestaria. Una afirmación realizada en la tercera conferencia de presidentes de gobiernos provinciales que se desarrollaba en Segovia, en la que se abordaba la financiación como uno de los grandes problemas para las administraciones locales. Y ahora hablamos de una visita muy especial porque el presidente de la Diputación recibía una delegación de la Casa de Ávila en Valladolid. Algunos de los integrantes acudían vestidos con el traje típico abulense y la comitiva estaba encabezada por el presidente de la asociación, Raúl Rivero. Precisamente no hace mucho el presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha sido nombrado socio de honor de la Casa de Ávila en Valladolid. Los actos del Día Internacional contra la Violencia de Género se desarrollarán este año en Las Berlanas. La Diputación de Ávila, a través del Consejo Provincial de la Mujer, desarrollará este año los actos con motivo de este día, el 25 de noviembre, en dicho municipio. Así lo aprobó el Consejo Provincial de la Mujer, celebrado en la institución provincial. Bajo el lema, Di Sí a la Infancia, la Cruz Roja canaliza toda la solidaridad de los abulenses en el Día de la Banderita. Todos los fondos recaudados son destinados a los programas de infancia de Cruz Roja Española. En la provincia es, contamos ahora mismo alrededor de 400 niños que tienen problemas de promoción de éxito de escolar y también tienen otros áreas de problemas en casa, como son eh, que tienen pocos medios la familia entonces hay que ayudarles con la merienda, con el desayuno. 14 mesas repartidas por toda la capital abulense servían para llevar a cabo este propósito con la participación de diferentes administraciones, organismos, instituciones, asociaciones y empresas. Todas las labores humanitarias que a lo largo del año hacen aquí en nuestro país y fuera a nivel internacional, creo que es digno de resaltar. Hacer una última llamada ¿no? a la ciudadanía de Ávila, a esta ciudadanía que año tras año se viene sensibilizando, sobre todo con este tipo de campañas, porque yo creo que el objetivo realmente merece la pena. Toda la labor que desarrolla a favor de las personas más vulnerables, de las personas que en un momento necesitan ayuda, sus programas con mayores, de los que hemos sido testigos este año porque hemos colaborado desde la subdelegación con, con ellos. En el programa de mayores, sus programas con niños, sus programas en protección a la infancia. Desde Cruz Roja esperan superar las cifras de otros años, en torno a 8.000 euros, y sobre todo poner en relieve la solidaridad de los abulenses. La Diputación de Ávila lamenta el fallecimiento de Stalin Sánchez, alcalde de Paracho, México, que ha sido asesinado cerca de su casa. El presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha querido trasladar sus condolencias a familiares y amigos de la víctima, así como al pueblo de Paracho y al de Madrigal de las Altas Torres, con el que mantenía una estrecha colaboración a través de la figura de Vasco de Quiroga, el Tata Vasco. La Diputación de Ávila y la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles organizan el Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles, que reunirá del 20 al 22 de octubre a más de 70 participantes de toda España y contará también con asistentes de Portugal y Colombia. Todos estarán en Ávila. El Congreso, que alcanza su octava edición, desarrollará sus actividades en el Palacio Los Serrano, pero también sacará a la calle a los protagonistas del encuentro, como son los bibliobuses, una muestra de los cuales se expondrá en el Paseo del Rastro desde el jueves hasta el sábado, que se trasladarán al Complejo de Ocio y Deportivo Naturávila, dependiente de la institución provincial, donde también podrán ser visitados. Parte de la obra de Raúl Romero toma protagonismo en el claustro del Torreón de los Guzmanes. El artista, nacido en Madrid, tenía su estudio en Pegarinos, como recordaba su viuda en la inauguración de la exposición. Raúl Romero no pintaba para el público, pintaba para sí mismo. Entonces, pues a él nunca le preocupó que lo que pintaba le gustara a los demás. Era tremendamente perfeccionista y nunca daba nada por terminado. Por suerte, lo que tenemos aquí creo que sí. Está la mayoría firmado. Hay unas 1.500 obras catalogadas y hasta la sede de la institución provincial llegan 42. Con toques personales, diferentes. De distintos modelos y estilos todos ellos. Autorretratos, cubismo, eh, puntillismo, en fin, un poco, un poco de todo. Y desde Diputación pues queremos hacerle este pequeño homenaje. Uno de los mejores dibujantes de contemporáneos de España. Lo que pasa es que su propia idiosincrasia no le permitía mostrarse al mundo. Ahora el público puede adentrarse en su arte hasta el 27 de octubre.